Bueno, aquí estamos en la entrega de premios del europeo en Torremolinos, el premio del Jaspe. Y aquí me he traído un ayudante, a mi hijo Álvaro. Y bueno, como veis, el pabellón, esto es un auditorio. Y la verdad que está empezando a llegar la gente. Y bueno, muy bien en principio. A ver ahora con la entrega, a ver qué tal se da todo. ¿Vale? Pues venga, hasta luego. Los nervios. Y Paco Parra, presidente de Sanema. Vamos a iniciar la entrega de premios de nuestro Internacional 2018 Torremolinos y en primer lugar daros todas las gracias por la participación, por la colaboración, cada uno en su parte, lo que ha aportado como criador, como está, como visita, como todo. La verdad que estamos muy orgullosos este año porque creo que este Internacional ha dado un paso adelante, tanto en número de ejemplares, que hemos vuelto a crecer, y en número de stands comerciales, que también hemos vuelto a crecer. Y queremos que se convierta en un concurso que se consolide en la provincia de Málaga para todo aquel que nos quiera visitar y que cada año vayamos creciendo y haciendo las cosas mejores. Lógicamente cometemos errores porque somos humanos y pedir disculpas de antemano a aquellos errores que hayamos podido cometer e intentaremos mejorarlo porque sugerir es algo interesante para mejorar los errores que se cometen. Sin más dilación, para no dilatarnos mucho en el tiempo porque tenemos muchos criadores y muchos premios que entregar, iniciamos la entrega. ¿Cómo podéis? Bueno, esto casi ya va a empezar. O sea, casi va a empezar ya la entrega de premios. Como podéis ver aquí, está la gente ya, los organizadores. Estoy aquí hablando un poquito más en voz baja porque esto ya mismo nos van a callar. Y esperando a ver que empiece. Tomás Ruiz. Bueno, ahí va mi padre, campeón del 10º campeonato europeo de Jaspe, consiguiendo su primer premio. Pérez. Y ahí lo tenemos. Juan Manuel Espinosa Zubiri. ¿Quieres decir algo? Bueno, aquí está el titulito. Aquí está. Y la medallita de oro. Dedicada a todos los que me ven en el canal. ¿Vale? Venga, un abrazo a todos.